Hello, boys, hello. Hello, boys, hello. Hello, boys, hello. Hello, hello, hello. Hello, girls, hello. Hello, girls, hello. Hello, girls, hello. Hello, hello, hello. Hello, teacher, hello. Hello, teacher, hello. Hello, teacher, hello. Hello, hello, hello. Hello, my little kids. Welcome to your English class. Hola, mis queridos niños. Bienvenidos a su clase de inglés. Hoy hablaremos acerca de alto y bajo. ¿Ok? Hello, kids. Today we're going to learn the concept of tall and short. ¿Ok? When two objects are compared based on their height, we say tall and short, okay? For example, we have here a tall tree and a short tree, okay? Tall, short. Now we have here a tall boy and a short boy. We have here a tall building and a short building. The giraffe is tall and the zebra is short. Playtime, my little kids. Which slide is tall? Which slide is tall? Excellent! This is the tallest slide. Which clown is short? Which clown is short? Excellent! This is the short clown. Excellent work, my little kids. Excelente, mis niños. Now it's your turn. Ahora es tu turno, ¿ok? It's time to work. Hora de trabajar. My kids, we start with our first brush. Empezamos con nuestra primera ficha de trabajo. Color the picture that is short. Colorea la imagen que es bajita, ¿ok? Por aquí tenemos un árbol y una flor, ¿ok? A tree and a flower. Which is short? Excellent! The flower. Entonces tienes que colorear la florcita. You have to color the flower. Okay? Which is short? The building or the house? Excellent! The house is short. Entonces tienes que colorear la casita. Okay? Entonces, corazones, ustedes van observando cuál es alto y cuál es bajito, ¿ok? Tall, alto, short, bajito, y vas a colorear la imagen bajita. Short, ¿ok? Remember, you have to color short. We continue with our second worksheet, ¿ok? Continuamos con nuestra segunda ficha, ¿ok? Circle the taller picture in each box, colored. Tienes que encerrar entonces la imagen que es más alta, ¿ok? Todas las imágenes que tienes aquí, corazón, vas a revisarlas y solo vas a encerrar las imágenes que representen a tall, alto, ¿ok? For example, we have here a building and a house, ¿ok? Which is tall? ¿Cuál es alto? Excellent, the building, el edificio. Entonces, vas a encerrarlo y vas a colorearlo. Y así, en estos cuatro recuadros, vas a revisar cuál es la imagen que representa a tall, la encierras y la coloreas. Ok, my little kids. Y eso sería todo por el día de hoy, my little kids. This is the way to say goodbye, to say goodbye, to say goodbye.
This is a way to say goodbye to you. Goodbye, my little kids. Have a nice day.